encontrarnos, no por las redes, sino encontrarnos cara a cara y hacer debate, porque para eso estamos los periodistas, para crear debate y para ver cómo avanzamos. Lo importante es siempre que todos no tengamos el mismo punto de vista, porque de eso se trata el periodismo. La importancia de la fotografía, la importancia de lo audiovisual que el día de hoy que ha expuesto. Sí, la idea era un poco exponerles el compromiso. La fotografía es un compromiso de contar historias. Contar historias con fondo y con forma. Aquí, si tú tienes un trabajo hecho realmente con tiempo, no la comisión del día, porque la comisión del día la podemos hacer todos. Si nos comprometemos, creo que lograremos una gran historia. Y ese es el compromiso, así como escribir, tomar fotos. ¿Esto pegado a la ética, que es la que tanto ha señalado usted en el curso? Sí, claro, por supuesto que sí. Pero la ética es una cosa que te vas a vivir toda tu vida. Sin ética no vives nunca. O sea, esto, tú puedes tener las mejores fotos y tienes falta de ética o estás metido en un tema de corrupción. Tu carrera se acabó. Habló de fotos en diversos rubros, en la gastronomía, habló en la parte política. Uh-huh. Ahora, en estos tiempos donde el tema muy álgido en las instituciones es la corrupción, ¿con una foto podemos decir mucho de corrupción? Con un celular podemos decir muchas cosas. No necesitamos una gran cámara para denunciar. Yo creo que todos los periodistas que llevan un celular en la mano llevan algo de fotografía y de video, definitivamente. No estoy pidiendo que sea perfecta la luz, estoy pidiendo que me hagas una denuncia. La denuncia a veces es movida, de repente es simplemente sin luz, pero estás denunciando. ¿Necesariamente hay que ser periodista para tomar una buena foto? No, pero yo hablo de los reporteros gráficos, es mi labor. Yo no hablo del fotógrafo de bodas, yo hablo de mí. Y hablo de reportera. Inés, ¿cuál es la importancia al día de hoy? Por ejemplo, en la ciudad de Lima ya se realiza, por ejemplo, los contenidos digitales. ¿Qué le recomendarías a los chicos, a los que están recién salidos de repente de las universidades acerca de ello? Que por favor, el Photoshop no es una herramienta de la fotografía, uh-huh. Es un acompañamiento final. No es el trabajo que nosotros nos estamos dados a dar. O sea, no estamos evocados. Una cámara de fotos no nos dice, ya voy a tomarla mal y después voy a ir al Photoshop. No, el Photoshop es una herramienta final para un cliente, pero no es para uno mismo. Por favor, la herramienta, úsenla con mucho recaudo. ¿Cuál fue el mejor momento profesional tuyo, teniendo entendido que fuiste premia Nobel del Rey de España? Sí, yo creo que esa es una parte importante de mi vida. El reconocimiento siempre es importante, pero fue un poco sin querer, porque en realidad el tema es que el Rey de España fue presentado por el diario donde yo trabajaba. No es una cosa que yo mandé. Y tampoco que los chicos, por favor, no hagan trabajos fotográficos pensando en un premio, en un reconocimiento. Piensen en ellos mismos. El tiempo se los va a decir, el tiempo se los va a contar. Yo tengo 32 años y después te das cuenta que ya pasó el tiempo, estás cumpliendo, dejando historia. ¿Quién es Inés Menacho? Inés Menacho es una chica muy aventurera, muy, muy, muy aventurera. Y pierde miedos en el trabajo. Y es, no tengo muchos límites en el trabajo. Me gusta experimentar en el tema fotográfico todo, absolutamente todo. Arriesgada. Trabajó en el Congreso, trabajó con el presidente Alejandro Toledo, uh-huh. Con Gastón Acurio. Uh-huh. ¿Con qué otros personajes más o personalidades? Con Javier Pérez de Cuellar, trabajé un año antes de que dejara las Naciones Unidas y se fue a ser candidato del Perú, que perdió ante Fujimori. Pero todos esos personajes, al final de cuentas, lo que te dejan no es conocer al personaje, sino lo que te dejan es todo ese conocimiento que ellos tienen y que a mí han hecho de verdad en la política, en la gastronomía, en la hora de hacer retratos, que eso es importantísimo. Los chicos tienen que conversar a quién van a retratar, tienen que entender quién es, a quién tienen delante. No se trata de retratar por retratar, se trata de entender a tu personaje y hacer que tú desaparezcas como cámara. ¿Cuántos años?